damos la bienvenida. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás, Bruno? De verdad Hola, que Manu. Es un gusto siempre compartir con ustedes todas las inquietudes que puedan tener de Manucci. Muy bien, Manuel. Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Porque en el torneo clausura están en la posición 15 y en el acumulado algo complicado, ¿no? A solo 3 puntos de Cantolao, que se ubica en la zona de revalidación. Bueno, sin dudas que hemos tenido un torneo clausura en donde se nos ha complicado tanto como de visita como de local. Hemos arrancado muchos resultados, a veces con empates y con triunfos en el momento cuando nos ha tocado de jugar de local. Sin dudas intentamos de que podamos encontrar esa regularidad que estamos buscando ya casi a finales del torneo. Sabemos que el triunfo, el último triunfo que hemos tenido, es un envión fuertísimo anímicamente para lo que estamos buscando de poderse salir de esa mención que hace Alexandra de estar en una situación complicada. Yo creo que estamos en un bolo en donde hay varios equipos que están en esa situación, pero bueno, yo siento que tenemos una situación diferente a los otros equipos, ¿no? Manuel, y ha sido un triunfazo porque fue ante el Colero el torneo, que este tipo de compromisos suelen ser muchas veces más complicados de lo que uno imagina, y también por lo que significa ser visitantes. Y en esta fecha que se viene reciben a otro equipo, ahora en casa, que también está comprometido con el tema del descenso, como es Ayacucho. Si le va bien, podría ser algo más ligero, algo más suave, lo que se viene aquí en adelante para ustedes. Bueno, viéndolo también por el lado de directamente con los rivales que tenemos, que estamos en ese bolo, creo que el partido de mañana va a ser el partido en donde nosotros, entre comillas, vamos a cerrar un fixture con los equipos directos, claro, que se puede decir, ¿no? Porque de ahí en adelante vienen los equipos, bueno, viene Universitario, todo, pero vienen equipos en donde ese bolo de equipos le toca un fixture mucho más complicado, claro, que el de nosotros. Sin dudas apelo a lo que nuestro equipo, a lo que mis compañeros, a lo que obviamente el comando técnico nos siga ofreciendo para lo que obviamente estamos buscando de poder primero terminar en una mejor posición en el torneo, ¿no? Y con los partidos que nos faltan poder ver esa posibilidad de poder también participar en un evento internacional. En base a lo que tú dices, si le ganan a Ayacucho, ¿el tema del descenso es un tema cerrado para ustedes? Bueno, ya creo que la diferencia de puntos cabe la posibilidad con los partidos que nos faltan. Sería muy difícil de que podamos estar en ese bolo, ¿no? de los que están peleando el descenso, ¿no? Sí, Manuel, es tu quinta temporada, ¿no? En Manucci. En cuanto a tu rendimiento personal, creo que has sido uno de los jugadores más regulares, ¿no? En el cuadro carlista. ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué momento de tu vida futbolística, digamos, de jugador, estás atravesando? Bueno, aquí en Trujillo puedo decir que estoy en casa. Me están haciendo sentirme de una manera muy cómoda. Yo siento que es recíproco todo el cariño, el respeto que la gente siente hacia mí. Es una responsabilidad muy grande también poder representarlos, no solamente con mi trabajo, sino lo más importante que he intentado hacer en estas cinco temporadas en Manucci, es de que todo lo que yo pueda hacer en el plano colectivo pueda fluir para beneficio de la institución. Y yo siento que, bueno, espero cerrar este año de la mejor manera, esta quinta temporada, y bueno, lo que de aquí depare para adelante es seguir disfrutando del fútbol y aprovechando las oportunidades que nos ofrece, ¿no? En esta quinta temporada consecutiva en Manucci,
¿Tienes el pálpito que ha sido la más complicada y la más difícil por lo que representó el equipo a nivel colectivo, que lo reflejaba fecha a fecha en los resultados? Yo creo que este año ha sido algo en donde muchos de nosotros, bueno, sabemos que es un plantel nuevo. No esperábamos encontrarnos con una situación en la cual hoy en día hemos estado afrontando, ¿no? Sin dudas que no hemos mantenido esa regularidad durante todo el torneo, como estaba acostumbrado Manucci. Pero los resultados claves no solamente han sido en el clausura, hemos tenido resultados muy claves en donde hemos sacado puntos importantes de visita, y eso yo creo que nos ha hecho, dentro de los desaciertos, nos han hecho seguir afinando cosas para una mejora, y yo creo que se va a redondear cerrándolo de la mejor manera estas pocas fechas que quedan, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, mucha suerte para lo que resta, que son pocos partidos, ¿no?, los que quedan para terminar este torneo clausura. Un abrazo, Manu. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias por el tiempo. El buen portero de Manucci. Y...